Buena, buena. Entonces estamos otra vez en otro video con Tertuleando. 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 Y les vamos a dar carita otra vez, que estamos brindando. Henry. Y aquí está la doña Tertulia que nos vino a visitar ahorita. Vine a tertuliar. La Tertulia. Vine a tertuliar. Miren cómo anda de arreglada ahora. Es que ya bañada. Claro, ya uno bañadito. Ya bañada y vacunada, ya cambia. Bañada y desparasitada. No, es la misma que estaba trabajando ayer. No. Bañada y desparasitada, ya cambia. Es que ahora anda como propietaria. Y ayer andaba como empleada. Como cachifa. Así que no la. Ayer. Como gata. Ayer nos, ahora, ya nos agarró de comprar este vino de el Riunit Lambrusco. Ese tiene que buscar que diga Lambrusco porque hay sangría, ¿va? Hay sangría. Sangría. Debe ser más dulce. Sí, es más azucarada que vino. Qué bonito se ve ese vino. Y estamos viendo los videos de la playa El Tunco. De la hermana de Lizeth, Yajaira. Oh, ahí anda. ¿Va? Ahí anda en. Y pero andan bien en marihuanados ya, vos. Mi mamá me dijo, y doña Tertulia no ha llegado. Aquí está la doña Tertulia. Tertulia le estamos llamando a esta serie de videos, así que hacemos al momento. Vino y Tertulia. A la. Pues después va a ser pan con café y Tertulia. Ahorita es vino y Tertulia. Yo creo que le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner vino la Tertulia. Cuando venga ella, vino la Tertulia. Modele pues mujer. Para que la vean. No, salga a modular. Miren, anda con el pelo suelto como Shakira. Se ve más joven esta mujer, no se deja el pelo suelto. Es que para trabajar no. Es que no se puede. Cuando uno anda así como ahorita, pues sí va. Anda pijineando. Pues sí. Pijineando. No, y aún es que ya está muy largo. A veces que anda bien rebelde, como la dueña. No, pero así se le quita como unos 50 años de encima. Aquí estamos, gente, cuéntenos qué están haciendo ustedes, porque no podemos hacer en vivo, fíjense. No se puede porque no dan like. Ajá, es que tiene que ser de tantos suscriptores. Yo vi, leí la vez pasada que era de 50. Sí, de 50, pero sí. No me da. Yo lo leí anoche también. Pero no da, y hay más de 50. Pero quizás de suscriptores, ¿verdad? Sí. Pero, o será like. Los likes cuentan, no los sé. Comentarios cuentan para que nos dé. Es que dice ahí que lo libere. Ahí ¿verdad? Te dice de que lo apretas y te dice 24 horas que te va a dar después para. Pero cuando uno espera, no lo desactivan. No lo sueltan. Dice que puede hacer de que porque también tengas como restricciones. O porque te han dado copyright. Te han dado copyright y esas cosas también. ¿Te ha pasado? Sí, le han dado copyright ahí. ¿Por la música? Y tiene estricto sí. Eso. Así que usted quiere bailar y todo. ¿Y cómo vamos a bailar? Si hay que buscar una pues canción sí. Que no tenga copyright. La de la Yajaira no tiene. Y pues sí. Vale, pero el que baila lo dice como Yajaira. Un día la vamos a vestir como ella, vos. La vamos, dile cómo lo deja raro estar. No, que la vamos a amarrar. Mire, pues, y un moñito así le hacemos, ve. Pero algo así tiene una ropa la vieja Lisa. ella sola va a venir vestida, no va a ocupar. Solita, solo las medias. No, espérate, que no es disfraz, así se viste. Pero solo las medias le vamos a buscar. Siempre vemos estos videos, gente, de la Yajaira porque nos reímos de ver cómo bailan. Y la otra es la máquina abanicando. La pijiwiki, ¿cómo es? La pijiwiki. Chiquiwiki. La pijiwiki. La pijiwiki. Mira aquí. Mira la seca, cara. Ve. Mira cómo la repegan, ve. Bien, apercolladito baila. Me gusta el pelo de ella, bien bonito, que tiene bastante pelo. Sí. Ajá, solo pelo, ¿eh? Solo es pelo. De espalda piensa que es una niña. Ajá, no es que se. Antes que usaba mascarilla se veía bien joven, fíjate. Sí. Está chorca. Sí, le están arreglando los dientes.
Pero qué chido, ¿verdad? Van a echar esa bailada. Es que ahí sí se divierten, gente. Vayan a, los que están en San Salvador, vayan a bailar, aunque sea una vez allí. Vayan allá al parque y nos dicen para verla. Y toman video y toman normal. Video para verla para ir. Moviendo el tambo. La llave que va seguido allá al centro. Si un día fuéramos a San Salvador, fuéramos ahí, ¿verdad? Yo me fuera a dar mi vuelta. Sí, yo me daba. Y mi, cuando yo me le perdí a mi papá y a mi mamá y me iba a comprar mis cosas. Mis CDs, mientras ellos compraban mi películas. De verdad. Yo me iba. Te escapaba. Yo me escapaba. Y después los encontrabas. En la misma tienda seguía. No, y como yo sabía dónde, en qué ¿de qué tienda andaban? Entonces yo me iba a comprar videojuegos, me acuerdo yo. ¿Quién se baja? Mira, yo no me puedo bajar así. Ya no me levanto. ¿Crees? Bajar después de levantarse. Sí, yo no puedo. Y ya está, señora, fíjate, bien empacadita. Pues señora. Sí, yo me iba al Mercado Negro a buscar videojuegos, ajá, y dejaba a mis papás comprar. Es que chiquito, en aquel entonces era más, un poco más sano. Desde chiquito ya te gustaba eso, ¿verdad? Ah, sí. Siempre me gustaba. ¿Tú, qué tuviste? ¿Todos los videojuegos tuviste? No, sí, los videojuegos. De lo que yo vendía y de lo que mis poquitos que mis papás me daban, yo me los compraba. ¿Cuántos años tenías? Ya estaba adolescente casi, 12, 13 años, 14. Ahí fue cuando empezaste a comprar mis videojuegos. PlayStation. Nunca tuve PlayStation. ¿Y cuál fue el videojuego? Tuve Sega y tuve de Nintendo. ¿O tuviste los Nintendo? ¿Allá los compraste de segunda mano? Sí, pero un Nintendo 64 de aquí me lo llevó mi papá. ¿Cuando vino? No, él podía venir. Ya podían venir ahí. Ya podía venir. Me compraron un Nintendo y me compraron un... Ya te imaginas, un aquí. Un televisor. Ya para tenerlo en mi cuarto. No salí. Pero ese dinero, no creas que ellos me lo regalaron. Yo lo no ahorré. Fue regalado. Ah, no. Ay, sí, yo, qué chivo. Ellos no, ellos nunca, ellos me enseñaron a ganarme mis cosas. Y es que vos mismo pagaste tus cosas. Sí, es que eso es bueno. Es bueno, fíjate, es bueno. Todos los domingos no, mi papá nos daba un dinerito por... Por cada cosa que hacían. Ajá, y nos daba, en aquellas épocas nos daba como 50 colones, algo así. ¿Y era bastantito? No, $5. Pero igual, ibas reuniendo. Yo iba reuniendo así poco a poco. Pues sí, porque no tenía gasto en otra cosa, y ahí te daban casa, comida. Mira. ¿A quién le había parecido la señora usted? No sé, bien flaquita. Alta. A la vida. No. Pues sí. No, no, no pariente de ella. Nosotros tuvimos un Nintendo. Nintendo 64. 64. Sí, tuvimos el que un Nintendo yo. Que se compró así de segunda. No sé ni cómo mi hermano lo consiguió. A otro amigo, o sea, como los bichos vendían, ¿va? Le compró uno. Después habían unas cosas así, ¿verdad? Que uno jugaba como unas tabletillas así. Oh, los ¿qué? Tetris que le decían. Ajá, los Tetris. Esta Lisa lo que tuvo fue Tamagotchi. Ah, no, fíjate que nunca los entendí, ni no, me gustaban. Era un animalito que sí, tenía que le tenía que estar dando comida. Que tomaba agua, sí, pero no me gustaba, me parecía. Nunca le apoyaron el Tamagotchi. Eso sí. No, pero ese de ese tan hoy nunca me gustaba. Cuando yo estaba estudiando tenían y a mí no me gustaba, no me llamaba la atención. Yo como no tuve nada de eso, yo no conocía nada de eso. Yo lo conocía a una que le decían aspirina. ¿Qué es eso? Una droga, una mujer loca. No, es que no, los juegos de nosotros eran, bueno, cuando ya vivía con mi abuela era andar bailando. Ese era mi pasatiempo. Ajá, sí, pues era lo que vos hacías. Sí, yo no andaba jugando, yo andaba bailando. Es que cada quien va viendo lo que le va a ir gustando desde pequeño. No, también depende de lo que te rodea. Hay quien que no le gustan las películas, fíjate. Pero a mí, por ejemplo, me pones una película buena y yo estoy encantado por 2 horas ahí. Aquella no le gusta. Es que yo no puedo estar sentada 1 hora y media o 2 horas porque no le gusta, Lisette. Sí, tal vez, pero sí las he visto. Si nunca se las propone. Si alguna empiezo a ponerle más cuidado y me empieza a atrapar, pues ya la veo. Pero que
Una vez vi una película, 3 días me tiré viéndola para que terminara de ver. Un ratito todos los días en la noche la vi. ¿Cómo qué serie la agarra? ¿Vos le duras unas películas? Ajá, una. El Grinch creo que fue. No, fue otra de Navidad. Y el Grinch que ni dura como hora. Fue 20 otra minutos. De Navidad. También el Grinch la volví a ver el año pasado. Mira, le hice esos vestidos $5. Allá, pero son bien sencillos, vestidos de un estilo. No, pero esos vestidos vos. Shopping. Esos vestidos vos en una carrerita, vos te compras un vestido de $5 y aquí a dónde. Bueno, no, hola, ella, en la Usada. Ni tanto, porque de 5 va que no se encuentran, dice. ¿Cómo no? Ay, más que todo de 7, 8, 9, 10. No, sí se hallan, pero. Bien contados. Bueno, ya volvemos con el segundo video. Continuamos. Ah, yo pensé que con el segundo trago. También. También.